Compartimos ahora lo que sucedió con las bolsas, ¿no? La variante en el continente americano en primer lugar y después vamos a recorrer las bolsas de Europa y también Asia. En América, el Bovespa de Brasil, 0,93% a la baja, números en rojo. El IPC en México registró un alza del 0,51%. Aquí en la República Argentina, el Merval a la baja 0,67%. El IPSA chileno 0,43% arriba. El Lima Igra en Perú 0,36% abajo. En Colombia el Colcap 0,48% arriba. También números en verde para el IBC en Caracas, en Venezuela 0,69%. El Dow Jones en los Estados Unidos registró también un alza del 1,06%. En el caso del Nasdaq, 0,17% a la baja. Y el Standard & Poor's 500, 0,53% arriba. Seguimos compartiendo las bolsas, en este caso del continente europeo. El IBEX 35 en España registró un alza del 0,19%. El indicador de Inglaterra, 0,79% arriba. El DAX 40 en Alemania también registró un alza, pero del 0,74%. El CAC 40 en Francia, 0,21%. Arriba también. El MIB en Italia registró un ascenso del 0,20%. En el caso de la bolsa suiza, el SMI, 0,45% en alza. La bolsa en Holanda, el AEX 25, 0,88% registró una suba allí la bolsa holandesa. Y vamos a compartir ahora lo que sucedió en Asia, las bolsas en este continente. En primer lugar, en Japón, el Nikkei 225 registró una baja del 0,85%. Marcó un descenso también el Hang Seng en Hong Kong del 0,53%. El Kospi Seúl en Corea del Sur registró una baja del 0,07%. En China, Shanghái, una suba del 0,07%. El China A50, también allí en el gigante asiático, marcó un alza del 0,09%.